¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes para este jueves. El miércoles 29 se detectaron 18 nuevos contagios de COVID-19 en El Salvador, de los cuales 7 son personas que tuvieron contacto con un mismo enfermo de coronavirus y 11 fueron encontradas por medio de las búsquedas que hace el Ministerio de Salud. Por otra parte, el gobierno informó que 12 personas pasaron a ser catalogadas como pacientes recuperados. El total de curados son 118. Actualmente se reportan 395 contagios de coronavirus y 9 muertes por la enfermedad en El Salvador. El infectólogo Jorge Panameño estima que la otra semana El Salvador podría estar alcanzando el pico más alto de casos de COVID-19. Panameño destacó que El Salvador se encuentra en una fase de aceleración en la que en esta semana y la otra se vería la mayor altitud de la curva epidemiológica y después, a juicio del infectólogo, comenzaría a descender. Por otra parte, un estudio de la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur predijo que para El Salvador el inicio de la disminución de casos fue estimada para el 23 de abril y el fin del 100% de los casos para el 9 de agosto. Los diputados de la Asamblea Legislativa prorrogaron por 15 días más las medidas de emergencia a nivel nacional, pero con la condicionante que el Ejecutivo presente un plan de reactivación económica gradual. El documento indica que el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, será requerido para que presente un informe sobre la reestructuración del presupuesto general para el combate a la pandemia. Lo aprobado habilita al gobierno a limitar la circulación, concentraciones y reuniones de personas en cordones sanitarios o zonas de riesgo para la salud de los habitantes, así como permite que el Ministerio de Salud ordene cuarentenas obligatorias terminando el 16 de mayo. Y los diputados aprobaron también este jueves prorrogar el periodo de declaración y pago de la renta a los medianos y otros contribuyentes hasta el 30 de junio. En el caso de aquellas personas que ya habían realizado ese trámite antes de la aprobación del decreto y les corresponde reintegrar a Hacienda, podrán solicitar realizar el pago del monto a devolver por medio de un máximo de 7 cuotas. La prórroga beneficia tanto a las personas naturales como jurídicas. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información.